Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Es la segunda o tercera ocasión que yo estoy en esta universidad que tuvo a bien fundar un arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, y fue su primer rector. Realmente para mí siempre ha sido muy interesante la UAM porque tiene una aproximación hacia la enseñanza superior diferente a la UNAM, muy diferente. Realmente esto vino a reforzar todo lo que es los estudios superiores en el país y cambió en gran medida también la forma de aprender y de enseñar. Lo que yo les voy a exponer hoy es básicamente lo que hicimos respecto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el tiempo que yo estuve en NASA, que fueron 16 años y los junto todos. De todos los puestos que estuve, no salí por mi propio pie, siempre me corrieron. Pero la verdad es que al final de cuentas me tocó ser director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en un momento importante, cuando fue el planteamiento de Texcoco. Si puedes empezar, van a estar pasando una serie de láminas, ¿sí? Estas son, independientemente de lo que yo mencione, lo que yo he desarrollado en mi vida profesional básicamente ha sido dentro de la función pública. Y para mí esta experiencia de la función pública creo que es muy importante que se conozca, porque poco se habla en las universidades, en las facultades de arquitectura, de la dedicación del arquitecto dentro de proyectos públicos, de proyectos que se van a llevar a cabo en beneficio del público, en beneficio de la nación. Esta práctica profesional es diferente a la práctica profesional que se lleva a cabo en forma privada. Estando dentro del servicio público, la obra tiene que estar constreñida a la ley de la obra pública y esto debe respetarse absolutamente. Y la verdad es muy diferente porque se tienen que negociar muchísimas más cosas que las que hacemos con un cliente privado. Lo vemos en... Primero, tenemos que estar de acuerdo dentro de la ley. La otra, todas las acciones tienen que ser dentro de la ley. No porque no se hagan está bien, sino que tiene que hacerse así. Y la otra es que la negociación, como decía, se lleva a cabo con muchas entidades. Se lleva a cabo desde el principio del proyecto con la propia Secretaría de Hacienda, y también... se lleva a cabo con los que van a ser los futuros usuarios de ese proyecto, ¿no? La obra pública tiene además el problema de que tiene que hacerse con transparencia y se tiene que hacer con absoluta honradez para satisfacer los objetivos que son el uso del dinero público, el uso del dinero público para beneficio del público. Eso se nos ha olvidado en México. Ahora, aparentemente, ya se nos olvidó totalmente. No sé qué va a suceder al final de este sexenio, pero sí les puedo augurar que va a haber muchos problemas de carácter económico debido a que no se ha respetado la ley de obra pública, no se ha respetado absolutamente nada. El grupo es absolutamente cerrado alrededor de una persona y han dado la mayoría de los proyectos, y lo digo en una universidad, de dedo. Prácticamente están dirigidos. Y el aeropuerto no es una excepción, la obra del aeropuerto. Yo les auguro, y lo digo aquí en público, que la obra del aeropuerto, el aeropuerto se va a concesionar en el último año de gobierno, y probablemente antes. Yo creo que en el último año de gobierno lo van a concesionar. ¿Por qué? Porque no lo van a terminar. Y el concesionario se va a encargar de terminarlo. ¿Por qué? Porque hace unos años, varios años, se me acercó a mí el ejecutivo, el CEO de Bechtel, una empresa norteamericana muy grande, probablemente la más grande constructora de los Estados Unidos, que no es pública, es privada, o sea, no cotiza en bolsa, y es de los Bush. Y ese muchacho se me acercó, muchacho, le digo, porque tenía el 44 años, era de MIT, y había egresado de MIT, era un ingeniero
en energía atómica y lo habían contratado para director de esta gran empresa que es Bechtel. Me dijo, sentados desayunando en Hamburgo en una reunión internacional, que ellos podían resolver el problema de Atenco. Solo podemos resolver. Hemos resuelto problemas en India, hemos resuelto problemas en Asia Central, en todos lados. Lo podemos resolver. Dile a tu jefe y que le diga al presidente Fox que nosotros lo resolvemos y podemos hacer el aeropuerto. Dije, bueno, ¿y qué piden a cambio, no? Y me dijo, bueno, 100 años de concesión. Dije, ah, pues no está tan loco. Y les voy a decir por qué. Panamá se concesionó por 100 años, pero para hacer el canal de Panamá, los norteamericanos hicieron el país de Panamá. O sea, desprendieron de Colombia una parte importante, inventaron un dictador y se hicieron del país. Y después les dieron una concesión por 100 años, que gracias a un panameño heroico, se cumplieron. Aquí en México, un personaje no heroico, pero también presidente de esta república, decidió concesionar los aeropuertos. Él y el grupo de gente allegada al Banco Mundial y etcétera. Y entonces concesionaron los aeropuertos. A mí me corrieron esa vez de ASA porque me opuse a la privatización aeroportuaria. Yo no me oponía a la privatización aeroportuaria, me oponía a la forma en la que lo estaban haciendo. Y bueno, para afuera. ¿Qué pasó? No pensaron que yo iba a regresar. Pero la verdad es que esos aeropuertos que estaban en marcha, que eran un activo fijo de la nación, fueron enajenados, porque esa es la palabra, a empresas extranjeras primero, algunas ya creo que ya están en manos mexicanas otra vez, pero con un negocio en marcha que se concesionaron por 100 años. Ya estaban hechos, estaban construidos, marchaban, ya se sabía cuánto ganaban, se concesionaron por 100 años. 50 renovables, otros 50, para que no se sintiera tan feo, ¿no? Pero así está la ley. Yo me deshice de un contralor, por cierto, de ASA, porque que me agredía todo el tiempo cuando llegué a ser director de ASA, porque descubrí que él había firmado la concesión antes que se diera. Y entonces, bueno, pues le dieron vacaciones antes de tiempo. Tenía 25 años en la Contraloría, imagínense el mal que había hecho. Y le dieron vacaciones antes, ¿no? Le pidieron que se retirara y se retiró. Pero eso que le digo es la realidad. ¿Qué pasó después de la privatización? Bueno, después de la privatización, algunos grupos funcionaron, otros no, pero la mayoría está funcionando en este momento. No se ha hecho la inversión que estaba prevista en los contratos y no se les ha llamado la atención ni nunca se ha multado a ninguno de ellos. Han violado muchísimas veces la ley. Cuando estaba yo director de ASA, estaba ya como director, yo presidía los consejos de administración de todos los aeropuertos que estaban ya privatizados, salvo el grupo del sureste, que a marchas forzadas en diciembre antes de salir, en noviembre antes de salir Cedillo, lo privatizaron totalmente. Para esto le tuvieron que prestar dinero a Tribasa, 30 millones de dólares para que pagara su parte, etcétera, etcétera, mismos que nunca pagó. Pero bueno, independientemente de eso, finalmente salió el grupo del sureste y ahí se quedó. Los demás tenía yo presidía los consejos. Llegó el momento en que me acusaron tanto con el presidente Fox como con mi jefe, el arquitecto Pedro Cerisola, de que había un choque de intereses ahí importante, porque yo era director de ASA. Pero si el 85% en ese momento de las acciones de esos aeropuertos privatizados eran del gobierno, estaban en manos del gobierno, entonces, ¿dónde estaba el choque de intereses, como decían estos? Pero lo que pasaba es que no habían invertido, no arrancaron como debían haber arrancado y no cumplieron desde el inicio con las bases de la licitación esta, que fueron licitaciones públicas internacionales. Bueno, ya me desvié. Pásale, por favor. Sí. Bueno, todos los recursos son públicos, son de la Federación, son de todos nosotros. Y eso hay que considerarlo siempre en la obra pública. Adelante. Sí, adelante, señor.
Siempre, y lo hicimos así cuando construimos la T2, lo hicimos a base de concursos, tanto el concurso de la obra pública como el concurso del proyecto previo a la obra pública. Para el concurso del proyecto fue un concurso nacional que invitamos a puros arquitectos mexicanos y que además podrían asociarse con algún extranjero, pero no como se hizo la T2, que fue un concurso internacional donde los mexicanitos deberían estar ahí juntito de los grandes proyectistas. Les puedo decir que Foster no está haciendo el proyecto en la Ciudad de México, lo está haciendo en Inglaterra. Se llevó a algunos chamacos de la UNAM, algunos de la Ibero, la Náhuatl, los más inteligentes se los llevó becados allá para trabajar, pero lo está haciendo allá, no lo va a hacer aquí. Y yo creo que no había necesidad de hacerlo, pero bueno, hemos perdido mucho en ese sentido. ¿Es ingeniero? ¿Eh? Ah, el diseñador industrial mejor. Aray, diseñador industrial, es hijo de un arquitecto de los que participaron muy bien en Ciudad Universitaria y que dejó ahí su marca, de Alberto T. Aray, ¿no? Y hizo la parte de los frontones y toda esta parte que es mundialmente conocida. Gran arquitecto. Ahí trabajaron 58 arquitectos en CU. Ningún extranjero. Nadie vino a decirnos cómo hacer las cosas. Le Corbusier quería venir, nos criticó. Vino Frank Lloyd Wright, se sentó en medio de la plaza de ahí del gran campus de Ciudad Universitaria y dijo, ah, yo no sabía que había venido aquí Le Corbusier. Si yo no sabía que estaba aquí Le Corbusier. Haciendo un poco relación a lo que había sido la inspiración de muchos de los edificios y probablemente de todo el conjunto. Pero tanto Le Corbusier en ese momento como Wright no habían hecho ninguna ciudad de ese tamaño, la verdad, en ese momento. Igual les ardió cuando se hizo Brasilia. Entonces, Brasilia se les ardió tanto que, pues, no, nada más porque no se murió el autor, pero por mero y no le dan el premio Pritzker, ¿no? Porque ya se lo dieron muy grande. Tenía ya como 90 años cuando le dieron el premio Pritzker. ¿Por qué? Porque no participó ahí nadie más que brasileños y Lúcio Costa, que había sido colaborador de Le Corbusier y gente muy ligada a Le Corbusier, pero Lucio como urbanista del conjunto de la capital de Brasil. Entonces, esto se los digo así nada más como preámbulo, pero al mismo tiempo como una parte de tipo general. Sí, por favor. Adelante. Todo esto es todo la parafernalia que se tiene que armar para poder hacer una obra pública correctamente. Y finalmente, con la firma de los contratos, se arranca la obra. Todo el sistema, todo está dentro del sistema social que vivimos. Hace un momento decía el diseñador Aray que la parte de la vivienda no es vivienda, sino es realmente cajones en muchos casos, y se han ido deteriorando notablemente, pues sí, por la intervención de gran medida de las áreas que controlan la economía del país. Eso es básicamente. También estuve en Infonavit, también yo le decía Infamiavit por las infames casas que construíamos, ¿no? Eso es la verdad. Infonavit, sin embargo, evolucionó y Infonavit se convirtió en un banco de segundo piso. Creo que funcionó hasta ahorita, no lo sé. Pero el hecho es que sí se cambió mucho el tiempo que nosotros estábamos, las casas mínimas eran de 70 metros, cuando 2-3 años después era de 40 y luego llegó a 20 y ya no sé en qué quedó. Pero la verdad es que eso no funcionó, está funcionando más bien como un banco de segundo piso. Por supuesto que el saber dónde, cuándo, por qué, con qué se van a hacer las cosas es importantísimo. Ahorita lo van a ver con el ejemplo adelante. Bueno, por ejemplo, yo traigo aquí el aeropuerto de Texcoco.
El aeropuerto de Texcoco se tomó la decisión, pero el aeropuerto de Texcoco, me voy hacia atrás y les digo que en el año 82 nosotros presentamos un proyecto ante el presidente, en esa época era López Portillo, estaba saliendo, fue en el año 81, finales del 81, López Portillo aprobó una ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México que consideraba obras por 20 años. Eso lo presentó ASA, lo presentamos nosotros y nos íbamos hacia el norte paulatinamente con el aeropuerto, de tal manera que en 20 años íbamos a tener un aeropuerto con pistas paralelas simultáneas y una capacidad muchísimo mayor de la que teníamos. Ya lo hubiéramos tenido, porque después de eso se han gastado en proyectos en el aeropuerto tal cantidad de dinero que lo podrían haber construido. Vino el temblor y con el temblor lo que sucedió es que Miguel de la Madrid se escondió y después de que se escondió paró las obras. Nos habíamos gastado ya 100 millones de dólares en la primera pista, en parte del drenaje, casi todo el drenaje del nuevo aeropuerto, pero la pararon la obra. La pararon y además le echaron tierra encima de la pista y me corrieron a mí, por supuesto. Entonces, la cancelación del proyecto, esto viene desde aquella época. Después hay otras alternativas, pero finalmente se regresa a Texcoco. Por ahí los gobernadores de Hidalgo y el del Estado de México querían su aeropuerto. El del Estado de México pues, sí está contento porque pues, va a tener su aeropuerto en el Estado de México, está en territorio del Estado de México, pero el de Hidalgo pues no pudo. Y no pudo porque la zona que la estudiamos profundamente, la estudiamos junto con la empresa esta norteamericana, que es del gobierno norteamericano, que se dedica a hacer planeación de espacio aéreo, etcétera, que es Mitre, que es como la CIA o la DEA o cualquiera de esas, es un organismo del gobierno, a nosotros nos asesoró para planear toda la parte aérea, todo el espacio aéreo, y asesoró también al gobierno actual, otra vez, porque le cambiaron la localización al aeropuerto que están haciendo ahorita. Lo pusieron paralelo al Gran Canal, nosotros lo teníamos desviado, no me acuerdo cuántos grados hacia el norte. Pero bueno, el hecho es que si está Mitre metido ahí, seguramente va a funcionar el aeropuerto. Mitre cobra de gobierno a gobierno, o sea, nada más cobra el puro gasto, no tiene ninguna ganancia. La ganancia es, bueno, pues que sabe cómo está el aeropuerto, pero como histórica les puedo decir que en la Segunda Guerra Mundial se construyeron en México por lo menos dos aeropuertos por los americanos, ¿no? Uno de ellos fue el aeropuerto de la isla de Cozumel, que es un aeropuerto que tiene una pista de 60 metros de ancho, que es un aeropuerto militar. Lo hicieron los americanos en la guerra. Y nos los regalaron. El hecho es que el asunto aquí del aeropuerto, se viene para atrás la decisión por el Atenco. Tuvimos una reunión con el presidente nos dijo que sí iba a haber muertos, y tanto el secretario como yo le dijimos que sí. Y me dijo, si hay muertos, no se hace el aeropuerto, así, y se acabó, no más. Pues sí, porque la cosa estaba muy violenta por parte de la gente que estaba armándola ahí en Atenco. Por fortuna, nos retiramos y entonces tenemos que planear una nueva alternativa. Teníamos ya en mente el seguir el camino que han seguido muchísimas ciudades en el mundo, como son sobre todo Londres, París, Nueva York, Chicago mismo, que es tener varios aeropuertos metropolitanos que sirvan al área metropolitana. El que mejor funciona, el mejor sistema es el de Londres, que tiene 5 aeropuertos alrededor de él. Aeropuertos que se rescataron, viejos, algunos de ellos de la guerra, aeropuertos militares, como es el de la City, que está en la mera ciudad de Londres, y aeropuertos como el de Gatwick, que fue un aeropuerto militar que sirvió mucho durante la Segunda Guerra. Se rescata ese aeropuerto y después se rescatan los otros 5. Ahí hace su primera terminal el arquitecto Foster, en Stansted. Hace el aeropuerto de Stansted, es su primera terminal que se avienta. Ahora se va a aventar
una grandotota, pero ya hizo una grandísima, que es la de China y la de Hong Kong. Entonces, sí tiene experiencia, toda la experiencia en aeropuertos. Eso es una ventaja. Entonces, nosotros vamos por ese sistema y el sistema comprendía dos acciones. La primera era cómo resistimos en tanto hacemos cosas. Entonces, la primera era cómo le damos capacidad a la actual terminal, a la 1, para podernos ir a construir una segunda terminal dentro de la misma área y con eso contender con el problema del pasaje y mejorar la capacidad, nuestro sistema paralelo de pistas secuenciales, no simultáneas. Entonces, primero remodelamos la T1, después empezamos a construir la T2. Una vez que estaba prácticamente terminada la remodelación de la T1, nos fuimos a construir la T2, empezamos a construir el aeropuerto de Querétaro, porque con Querétaro completábamos 5 aeropuertos, de los cuales nada más faltaba Querétaro. Esto es la zona que llegamos nosotros, el sistema metropolitano de aeropuertos. Quiero decirles que aunque se haga un gran aeropuerto en la Ciudad de México, va a ser necesario tener un sistema de aeropuertos metropolitano. ¿Por qué? Cualquier cosa que le pase al aeropuerto central, si se cae, ¿cómo llegan las cosas aquí? En el sismo de 85 y en todos los sismos, toco madera, no le ha pasado absolutamente nada al aeropuerto. Había quien predecía que se iban a rajar las pistas y que no sé cuántas cosas iba a haber. Nada de eso pasó. Pero no sabemos qué puede pasar. El subsuelo, como ustedes lo saben, es el peor subsuelo, pues quizá del mundo. Es un subsuelo terrible, ¿no? La verdad. Porque es un subsuelo que además está moviéndose permanentemente porque no dejamos de bombear. Entonces está moviéndose. Bueno, luego les platicaré sobre cómo lo hicimos ahí para la T2. Este es el sistema metropolitano. Hicimos un estudio sobre el sistema metropolitano completo, donde están todas las ligas ferroviarias, todas las ligas de transporte terrestre, incluyendo el ferroviario, pero también, bueno, el ferrocarril que van a hacer ahora a Toluca, ahí está, todas las transporte colectivo de tierra que no fuera tren, autobuses, taxis, minibús, todo ese asunto, y privados, por supuesto, también. Y además, la frecuencia con la que esto se da. Y cuál es, estudiamos cada región, cuál es la preferencia del pasajero para los aeropuertos. Si la gente que vive en el sur, cuál sería su preferencia. Tenemos todo el estudio preferencial de cómo se movería el público, digamos, o cómo se estaba moviendo en ese momento el público respecto al gran aeropuerto central de la Ciudad de México. Por otro lado, planteamos la posibilidad de tener más hubs, más centros aeroportuarios, de conexión aeroportuaria. Entonces, aquí están los de la Ciudad de México y los que formarían parte del sistema metropolitano. Pasa a la siguiente. Probablemente, bueno, ahí no está. Pero la otra era tener al aeropuerto de Cancún, al aeropuerto de Tijuana, al aeropuerto de Guadalajara, al aeropuerto de Monterrey, como probables hubs que jalaran también gente. Que no fuera necesario pasar por la Ciudad de México para salir del país, que no fuera necesario tampoco que la Ciudad de México fuera el único hub de todos, el único que reuniera todos los tráficos. Entonces empezamos por Cuernavaca, Querétaro. Querétaro se hizo nuevo, es el de Puebla, que estaba pues, prácticamente nuevo. Se remodeló y se transformó el aeropuerto de Toluca y se le puso un sistema de ILS categoría 3, quiere decir eso, es un sistema para aterrizaje con prácticamente cero visibilidad. Ese sistema no lo tienen en América Latina tres aeropuertos, Toluca, el aeropuerto de Buenos Aires, el principal, y el aeropuerto de Chile, de Santiago. Son los tres que se tienen con un ILS de esa magnitud. Y luego el fortalecer estos aeropuertos que les mencionaba, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Cancún. Y así convertirlos poco a poco en hubs, ¿no? Bueno,
se hizo el concurso. Esta es una fotografía del concurso que hicimos para la T2. Se presentó y lo ganó un arquitecto que ustedes conocen muy bien, que es Francisco Serrano. Esa es la exposición que se montó ahí. Hubo 40 proponentes, y todo era de acuerdo a normas internacionales, etc. No me demandaron, por supuesto, pero ni modo, también demandaron a ASA, un arquitecto conocido, bueno, hijo del que hizo el primer proyecto de la nada menos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué? Pues se había asociado con Skidmore. Por supuesto, Skidmore ya nomás está el nombre, ¿no? Porque ya los fundadores murieron todos. Pero Skidmore, yo no sé qué le inventaron, que iban a ganar, o no sé qué, pero no ganaron. Por supuesto que no sirvió para nada la demanda. Esto es como estaba el aeropuerto antes del proyecto. Tenemos dos pistas a 320 metros una de la otra, lo cual impide tener acción todavía. Digo todavía porque no tardamos en que tengamos operaciones simultáneas en pistas paralelas a 300 metros. En el aeropuerto de San Francisco está a 440 metros y tiene operaciones simultáneas. Las condiciones geográficas, orográficas y geográficas de San Francisco son muy diferentes, absolutamente. Estoy de acuerdo, aquí es un valle, es una olla, muy difícil el tiempo de la planeación del espacio aéreo. Pero pues podremos llegar a esto rápidamente si avanza la guerra en Siria. Entonces, esa es la verdad. De todas esas guerras salen esos tipos de instrumentos. Es un instrumento como el diablo. Esta es la T1, después de remodelada, por enésima vez, me tocó remodelarla la primera vez. Y esta fue la última que ha sufrido así fuerte, ¿no? El proyecto original fue de Augusto Álvarez, muy buen proyecto, por cierto. Bueno, y estas son las pistas, es una maqueta que hicimos. ¿Qué pasa con las dos pistas? Si tenemos nosotros aterrizajes y despegues en la pista 5 izquierda, que es la que está de aquel lado, y la derecha es de este lado, al lado de arriba es la 5 izquierda, el lado derecho. Y del otro lado se convierte en lo contrario, ¿no? Se invierte. Estas pistas, lo que hicimos es dividir el aeropuerto en dos, digamos. Trabajar la parte nacional hacia la terminal 1, en su mayoría, y trabajar la otra hacia la internacional. No se dio así exactamente, pero sí se dio el hecho de que los aviones que van a la T2, aterricen en la 5 derecha o en la 23 izquierda, que es la otra cabecera, y vayan rápidamente a la terminal. En este momento, y otra verdad, hay un go slow. En este momento están haciendo lentamente todas las operaciones, y no nada más eso. Con ese proyecto, lo que hicimos nosotros es descentralizar la mayoría de los vuelos nacionales a Toluca, sobre todo en las nuevas aerolíneas que habían surgido. Esas aerolíneas se fueron a Toluca, crecieron en Toluca y Toluca se convirtió en un aeropuerto con un buen tráfico. Le pusimos el ILS categoría 3 y empezó a funcionar muy bien. ¿Qué hicieron ahora? Trajeron esas aerolíneas de Toluca porque salió en la huelga de Mexicana, quebraron a propósito Mexicana. Bueno, y Mexicana sigue ocupando el espacio del aeropuerto. ¿Por qué no lo quitan? Pues para que el pasajero sufra y cuando aparezca el palacio que nos están haciendo los extranjeros, nos sintamos muy bien. Esa es la verdad. Se los digo con toda experiencia. ¿Qué pasa cuando yo vuelo? Sí, hay un vuelo, vamos despacio, no salgan, te tienen detenido en las cabeceras, te hacen hacer rodajes. El otro día nos dejaron enfrente de la... acá en la T1, hasta acá arriba, enfrente de lo que es la parte de bomberos, ¿cómo se llama? El CREI, el Cuerpo de Rescate. Ahí nos tuvieron como media hora para irnos a recoger. Nunca hubo explicación. Todas las posiciones de la T1 estaban vacías, prácticamente el 80% estaba vacío. Entonces, ¿qué pasa? Pues están haciendo eso. Aquí se dividió y mejoró muchísimo, obviamente, la operación en términos de esa división. La otra es, vimos que sí es posible sacar los vuelos
a otros aeropuertos. O sea, sí es posible distribuir el tráfico aéreo. Todo eso lo estamos haciendo arquitectos. Se los digo porque están en arquitectura, que no tiene necesariamente que ver directamente con el espacio arquitectónico. Tiene que ver con el espacio aéreo, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con el espacio que no generalmente manejamos nosotros. Hablando del espacio público, si esta zona donde pusimos la T2, que además era el único lugar que había, la verdad, pues sí mejoró mucho la zona. Si ustedes pasan por ahí, sí se levantó la zona muy bien, ¿no? Sí, adelante. Bueno, aquí fueron las publicidad que pusimos. Levantamos 90,000 metros cuadrados sin interrumpir operaciones. Yo recibí 200 periodicazos durante 200 días. Eso sí, no me escapé de un solo periódico ni un solo día. Ahí los tengo. La siguiente. Esta es la parte de drenaje que también vimos y que estudiamos. ¿No han oído ustedes hablar últimamente de que el aeropuerto se ha inundado? ¿O sí? ¿Con las últimas lluvias? ¿No? Bueno, pues eso era también una costumbre del aeropuerto, se inundaba. Le hicimos un drenaje de alta velocidad que toma ese, el amarillo, va y toma todo el drenaje del Cerro del Peñón que desaguaba en el aeropuerto. Entonces ahí metimos un drenaje de alta velocidad, lo hizo ICA, todavía existía ICA, empujando con tubos de acero hincados, todo es lodo, entonces hacemos un agujero, ¿cómo le llaman? Una lumbrera, hacemos una lumbrera, por ahí metemos el tubo y lo empujamos, donde estamos y luego le sacamos la tierra. Y se iba soldando y se iba empujando. Eso se hizo todo hasta salir al lago de regulación que está afuera. Esos 4 o 6 puntos azules son espacios entre las calles de rodaje en donde pusimos lagos de regulación para las tormentas. Les pregunté a los aeronautas que si se podía, me dijeron que sí. Yo dije, bueno, lo vamos a hacerlo, ¿no? Era como elemental. Entonces se hicieron esos lagos de regulación para las grandes tormentas pegados a la T2, como ven, y en esa zona. No se ha vuelto a inundar, por lo menos por un rato, igual toco madera, espero que no fallen las bombas, pero sí se solucionó el problema de inundaciones en el aeropuerto. Es la obra de la T1. La T1 sufrió varias ampliaciones en su historia, y una de ellas fue una ampliación muy desafortunada donde pusieron un estacionamiento que estaba al final del pasillo, no sé si recuerdan. Eso fue la inclusión de las famosas coinversiones. Entonces el coinversor puso eso. Al frente de la coinversión, al frente de eso estaba José Andrés de Oteiza, que yo conocía, y le dije, oye, no lo pongas ahí porque pues es el mejor lugar, es la vista al mar, man. ¿Cómo lo vas a poner el estacionamiento ahí? Lo puso, dijo, no importaba. Y eso nos obligó a nosotros, cuando ampliamos, pues a usarlo como zona de pasajeros. Entonces, todo este reforzamiento que ven es para poder subir la altura, desbaratar entre pisos de un edificio que ya existía. Esto se hizo en un edificio que ya existía. Esto fue dentro del proyecto, el primer paso, remodelación y ampliación de la T1. Adelante. Este era el pasillo como estaba. Es increíble porque el pasillo lo hicimos más angosto, más ancho, perdón, y hicimos más angosto la vialidad. Pero la vialidad no se notó que se angostó porque tumbamos el edificio que estaba perpendicular. Entonces ese edificio se tumbó y se convirtió en otra cosa. Pero intentamos pasar por abajo el edificio, pero no nos dio. Entonces tuvimos que destruir ese edificio, tumbarlo, y se amplió la vialidad. Y se da una sensación de ser muchísimo más amplio. Y no es cierto, redujimos la vialidad, ¿sí? Porque ampliamos el pasillo central. Esa es parte de la obra nueva de la T1 que se hizo, de ampliación. Hicimos el estacionamiento ya sobre la vialidad, como debe haber estado desde el principio.
Ese es parte del drenaje de la T2. Adelante. El montaje de los equipos, o sea, ya está terminado, por terminar la obra. Teníamos que montar los equipos. Estos equipos son equipos norteamericanos, los pasillos telescópicos. Los hace la empresa más antigua de pasillos telescópicos del mundo, que está en Salt Lake City. Y son gente que hace muy, muy buenos pasillos, la verdad. Hicimos un concurso internacional. Ahí hay otra anécdota. Termina el concurso, se le da a esta empresa que cotizó 10 millones de dólares por todos los pasillos, con transporte, mensaje y todo. Y me habla por teléfono el secretario de Hacienda y me dice: oye, ¿qué pasó con los españoles? ¿Cómo? Pues, ¿cómo con los españoles? Sí, presentaron su propuesta. Digo, sí, pero presentaron la propuesta así, con tres papeles y los aventaron así. Pero independientemente de eso, están 3 o 4 millones de dólares arriba, si quieres te mando todo. ¿Pero qué pasó? El rey, este rey que ya se fue, le habló por teléfono a Fox, y luego Fox le habló por teléfono al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda le habló por teléfono al otro gato, que era yo, y les digo, pues lo hicimos bien, ¿no? Se amolaron, compadre. Y así fue, ¿eh? Se amolaron. Y dijeron horrores, obviamente, corran a Velasco. Pero, no hubo entrevistas con periodistas y a darle, pero estos pasillos se montaron aquí en México, antes de terminar la misma obra, ya estaban montados, pues empezaron a probarse y todo, ¿no? Y ahí intervino un diseñador industrial grosso, pero muy intensamente, ¿no? En todo, tanto en la planeación como en el montaje, como en todo eso, estuvo yendo a Estados Unidos varias veces para eso. Adelante. Nunca habían hecho pasillos con las paredes de cristal, porque está prohibido en los Estados Unidos, o estaba, no sé si ahora no. Pero no, se los pedimos así y los hicieron. Los hicieron con paredes de cristal, que por cierto, las han cubierto de anuncios, y que el tipo que las cubrió, pues es un animal, porque eran de cristal precisamente para que todo el mundo vigilara. Mira qué están haciendo ahí, mira qué están, lo que está pasando con las redes ahora, ¿no? Pero esa era una red muy primitiva. Tú vas por el pasillo y vas viendo que traen un desorden ahí, ¿no? Esa es la fachada multiperforada. Esa fachada se construyó en el propio aeropuerto. O sea, se montaron las planchas para construir esta fachada. Es prefabricada toda y se montaron en el aeropuerto. Eso fue una cuestión que le pedimos al arquitecto, que la iluminación fuera en su mayor grado natural. Entonces, planeó una iluminación cenital y una iluminación por las paredes. Y si notan, sí, se ahorra un montón de electricidad el aeropuerto, la terminal es. Esta es ya toda la terminal completa. Ya para último me acusaron de que estaba hundiendo la terminal. Entonces me llamaron del Deforma para que yo les explicara por qué estaba hundiendo la terminal. Les mandé por un tubo, por supuesto. Y ICA me invitó a una junta y también nos mandó por un tubo. Todos sabemos lo que hicimos y lo hicimos bien. ¿En qué consiste? Todo el aeropuerto está hundiendo, como con la ciudad entera, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos bombeando. Entonces la decisión fue: vamos a hacer que los dos dedos esos de salas de última espera, se hundan con el resto. ¿Por qué? Porque si no se hunden, ¿qué va a pasar con la plataforma? O vamos a cimentar la plataforma. Entonces tendremos que cimentar las calles de rodaje. Entonces es un sistema completo. Entonces dijimos, pues que se hundan los dedos y ponemos una rampa, ¿verdad? Que está moviéndose, se va a mover. Y esa rampa la vamos cambiando con los años. ¿Qué pasó? No, pues no la cambiamos. ¿Por qué no la cambiamos? Pues echarle la culpa al otro. En fin, son tonteras. Por eso no pasó nada. Porque como no hubo reacción de parte nuestra, no hubo reacción, pues yo no acepté ninguna entrevista. Y además, cuando una persona muy conocida que me dijo, te tengo que entrevistar, pues voy a Derechos Humanos, compadre, porque yo también voy a ir. A mí no me entrevisto, yo no soy funcionario público, ¿no? Y ¿y qué pasó? Nada. O sea, no pasó nada porque era eso, ¿no? O sea, se tiene que hacer la rampa, se previó las distancias máximas, ¿verdad? Que se podía llegar a la rampa eventualmente con un hundimiento brutal, ¿no? El tren fue otra cuestión muy interesante, porque el tren
se hizo con un sistema que existía nada más en dos aeropuertos en Canadá, que había empezado ahí. La planta es austríaca y el tren funciona como un, ¿cómo se llama? Un cable car, un teleférico. Es como un teleférico. O sea, tiene un cable que va hasta el otro lado, o sea, son 6 kilómetros de cable, tres de regreso, que jala el trenecito. O sea, no tiene quien lo maneje ni nada, se controla desde la T2 y lo controlan dos personas. Hasta ahora no ha sufrido ningún accidente, así que sepa yo, grave, y ha estado funcionando bien. Este es otro proyecto interesante hecho en combinación arquitectos y lo que decía Aray hace un momento, otras personalidades de otras profesiones, como es el maestro Oscar de Bueno. Él lo calculó, déjala ahí la anterior, por favor. Él lo calculó. Este puente, cuando fuimos a ver al secretario, digo, al jefe del gobierno, que era Manuel López Obrador, me dijo, mira, sí los dejo que lo construyan, porque iba encima de la ciudad, pero no me interrumpes el tráfico de la vialidad de abajo, o sea, el circuito interior. Nunca. No me das chance, no, nada. Me cuelgo de las estrellas, ¿no? Entonces, así lo hicimos. O sea, es una B, un puente, si ven, está colgando de uno de los palos de la B, y del otro está colgando el otro puente, ¿no? El cálculo es del maestro de Buen, y tiene los tensores de ayer, de arriba, que me dijeron, vamos a poner un tensor, no, ponle dos, man. Por lo menos ahí sí, y le pusimos dos tensores y ahí está, no le ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo? Sí, o sea, se ve bien. Y la otra, digo, están colgando de un lado, uno del otro lado, vertical. Eso se hizo sin nunca interrumpir el tráfico del circuito interior. Igual hicimos los puentes peatonales, porque después de otra vez se los hicimos al DF. Hicimos 3.5 kilómetros de vialidades sobre el DF, que es la que conecta la vialidad del periférico, del viaducto, a la T2. Va elevada, esa la hicimos, la hizo ASA a costo del aeropuerto. Bueno, se hicieron obras para la Secretaría de todas, o sea, para la de Gobernación, para PGR, movimos 67 hangares. Todo esto, toda esta parafernalia la hicimos en 2 años y medio. Los movimos a Guadalajara, a Puebla, a Toluca y a Cuernavaca, la PGR, por ejemplo. Y los militares igual. Rehicimos toda la zona militar de ahí del aeropuerto, les quitamos casi 100,000 metros cuadrados a los militares y no pasó nada. O sea, sí se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien si hay una combinación de habilidades de mucha gente que puede participar en la negociación final de este tipo de proyectos. Adelante. Ahí está la vialidad que va hasta periférico, digo, hasta viaducto. Adelante. Bueno, ahí está lo que les decía, la iluminación, ¿no? A él se le ocurrió hacer un plafón y hizo un plafón cuyos agujeritos hicieron a mano para que le quedaran bien, y el que tenía el contrato inventó la maquinita para cortarlo así como con corta galleta y a darle. Bueno, este es un ejemplo de lo último que se hizo en tecnología. Es un camión de tres acciones, digo, que tiene tres elementos, pues, para apagar incendios. Tiene polvo, tiene agua y tiene espuma. Lo maneja una sola persona. Tanto el camión, como los cañones, como todo. Es de intervención rápida. Está montado en un chasis Mercedes-Benz, tiene motor Mercedes-Benz, y está certificado en Alemania. Este es donde las cosas que impiden a veces que el país funcione. Hicimos toda la tecnología de tal manera que cumpliera internacionalmente. Hicimos 10 modelos o 12 modelos, es decir, para surtir a lo que le quedaba a ASA de aeropuertos, que eran los más fregados. Y la idea era, y la idea sigue siendo, bueno, pues ahí está un paquete tecnológico
tu constructor o digo, tu fabricante, tu inversionista, métele, porque estos se venden por pedido. O sea, no los tienen en stock. Pueden vender perfectamente por pedido y sale más económico. Ya hace muchísimos años yo vi en una exhibición internacional un equipo de intervención rápida en aeropuertos que se llamaba Cheetah, como la fiera esta, ¿no? Y era un pick-up arreglado, súper reforzado y todo, hecho en Toluca. Era con motor de Dodge, carrocería de Dodge, etcétera, etcétera, ¿no? Lo agarraron los holandeses y lo hicieron el Cheetah y lo vendieron en el mundo entero. Pero esas son cosas que dice uno, ¿eh? No. Sí, adelante. Otro. Esto se quedó, es un prototipo, funcionó y todo, de un autobús para mover pasajeros dentro del aeropuerto. Pero luego llegaron y hicieron el negocio de los autobuses que están ahí, que son unos autobuses muy alemanes muy buenos, ¿no? Adelante. Pero este podía fabricar ahí y sería más barato para venderlo a Sudamérica o a otros lados. Ahí ya está los pasillos telefónicos colocados en la T2 y cómo se quedó. Ya, adelante. Lo curioso del asunto es que también de esas que dice, en el momento en que yo salí de ASA, mandaron quitar el logotipo de ASA de la T2. Está bien, a mí me pareció como de niños, ¿no? Órale. Ahí está. El mobiliario, todo el mobiliario se diseñó en ASA por el departamento de diseño. Se fabricó en México, ahí cerca, estaba la fábrica. Y todo el mobiliario de la T2, recibimos un premio de Bellas Artes. Se hizo ahí lo mismo, ¿no? Vamos a importar mobiliario, ¿cómo que vamos a usar el mobiliario que hay? ¿Para qué? Este fue es un pasillo abordador, no es telescópico, se mueve como T. Es la cuarta versión. O sea, hicimos todos los del aeropuerto de Monterrey, que funcionó en Monterrey todo el tiempo hasta hace poco, los de Tampico. Y en el año, estoy hablando del año 80, 82, hasta todavía el 90 se siguieron haciendo. Y este lo hicimos para el nuevo aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez quedó como Nueva York con 3 aeropuertos, ¿no? Entonces, este es el último. Este es el último. En el primero, digo, en el que me tocó a mí fue ya el de Llano San Juan. Como nos opusimos terriblemente a que lo hicieran, se armó un follón tremendo, finalmente lo hicieron y finalmente no funcionó. Entonces, este era el lugar que debíamos haber hecho cuando se hizo Llano San Juan. Esos son los errores que se cometen, que dejan a veces más huella económica que si se van simplemente a la rapiña. Este pasillo es un pasillo que tiene de características que se ventila bien, tiene un aire acondicionado que corre por el techo, pero por dentro el techo se limpia solo y además es volado para que no entre el sol en ninguna de las áreas del pasillo. Todo tiene cristal, pero tiene, digo, características nuevas. Es fijo, se mueve, como decía yo, para moldear nada más en dos sentidos, sube y baja, y se adapta al avión, ¿no? Hicimos para Tuxtla 4 de estos, en un changarro, no más grande que este salón, ¿eh? Ahí los hizo el amigo. La foto de la plaza central de la T2. La foto última de la obra, con toda la gente. Y llegamos a tener 12.000 trabajadores, 8.000 ahí, 4.000 en los talleres. Entonces sí, se hizo bastante bien. 3 empresas participaron en la producción de esto. Entró una empresa alemana a mover las maletas, bueno, excepto el sistema de maletas, muy conocido, pero más conocida de Alemania. Que está involucrada en Transa y Media, por ejemplo. Aquí no falló, digo, aquí sí falló, pues. Tan falló, y de cartón, y empezar a arreglarlo. Lo arreglaron. Finalmente lo arregló ICA. ICA había contratado a esta empresa.
Siemens, que veían las acusaciones en Filipinas, en puro tercer mundo, ¿no? El hecho es que Siemens falló ahí la tecnología y la tuvo en la zombie. Ahí el arreglo fue entre ICA y ellos. ¿Y así cómo quedó? Bueno, perdón. Bueno, ya. Las digresiones, pero creo que era importante que escucharan esto, porque es también muy importante que como arquitectos piensen en la posibilidad de que algún día van a trabajar para el gobierno, tanto sea local, o federal, o estatal, o lo que sea. Es más, es necesario que los gobiernos tengan arquitectos trabajando dentro de la gama inmensa que tiene de personas que trabajan para el gobierno. Pero ese trabajo del arquitecto es muy importante porque ahí radica el que se hagan o no bien las cosas, la verdad. Si el arquitecto se emperra, puede ser que lo corran, pero finalmente llegas. O sea, le digo, no estoy exagerando ni presumiendo, me corrieron 3 veces. Y una de ellas fue por el aeropuerto de Monterrey. Vas a Monterrey, orden así, por escrito, vas a Monterrey, fallas como te estoy diciendo y regresas. Teníamos un avión en aquella época, ASA. Cuando yo llegué vendí todos. Y pues era una cosita además. Y entonces regreso y ya me estaba esperando en el hangar el director. Pues ya sabes lo que pasa en estos casos. Pues sí, compadre, vámonos. Sí, se acabó. Pero si yo hubiera fallado ese mal, yo lo hubiera después acompañado de él al bote, que estuvo 6 años, ¿no? Y los hubieras, a veces sí existen, compadre, ¿no? Imagínate. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por la invitación.